Reflexiones en torno a la mediación y a la resolución de conflictos. Recuerda que el día de ayer estuvimos platicando con Emiliano Magallanes, el doctor Emiliano, y nos dejó este su libro que hace en coedición con Edith Roque Huerta. Así que marca el 3030-5307. Es un texto muy interesante para poder solucionar nuestros conflictos de otra manera. Y le damos la bienvenida a Diana Redondo. Ella es vicepresidenta de Asuntos Jurídicos del Grupo G10 por Jalisco y nos da mucho gusto que nos acompañes esta mañana. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Trini. Un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Desde hace ya varias semanas, el nuevo gobierno, el gobierno entrante, ha anunciado que el Instituto Jalisciense de las Mujeres será una subsecretaría. ¿Cuál es la opinión de ustedes como mujeres organizadas, mujeres empresarias, mujeres en la lucha de ser consideradas en el ejercicio público de Jalisco? Ok. G10 por Jalisco promueve empoderamiento y participación política de las mujeres y desde esa trinchera hemos estado abordando los temas de paridad en las instituciones. Entonces, claro que nos interesa que el Instituto Jalisciense de las Mujeres conserve las prerrogativas y las facultades que ha detentado hasta ahora. El Instituto Jalisciense de las Mujeres cumple una función fundamental a la par que el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, me parece que en esta propuesta de reforma para ese proyecto de refundación del gobierno entrante, yo como jurista, porque mi aportación a G10 por Jalisco es desde el punto de vista jurídico, con motivo de mi experiencia y mi trayectoria jurisdiccional de 25 años en el Poder Judicial. Entonces, siempre hago mis aportaciones desde esta vertiente. Y a mí, yo aquí aprecio como un grave error de técnica jurídica, porque todo lo veo desde el punto de vista de la normativa y del derecho internacional. Recordemos que en México, particularmente a partir de la reforma de derechos humanos de 10 de junio de 2011, se establecieron principios rectores en materia de derechos humanos, el de progresividad, indivisibilidad de los derechos humanos. Y yo me enfoco principalmente en este, en el de progresividad. ¿Qué implica el principio de progresividad de los derechos humanos? Que los derechos humanos tienen que ir a la alta. Los derechos humanos no en sí, porque estos los tenemos y son inherentes a la dignidad de las personas, sino el reconocimiento de los derechos humanos por el aparato estatal. ¿Cómo se reconocen los derechos humanos por el aparato estatal? Pues implementándolos y positivándolos en las normas de derecho interno. Entonces, si en esta reforma se dijo que los tratados internacionales, según se plasmó en el artículo primero constitucional, están a la par de la Constitución y existen tratados internacionales como la Convención CEDAW, Convención Belén do Pará y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, que sientan las bases de la creación de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, que aquí en México los denominamos Instituto Nacional de las Mujeres, que se creó en 2001, cuando el compromiso fue desde 1995, siempre vamos atrás, siempre vamos atrás. Y el Instituto Jalisciense de las Mujeres, que se creó en marzo de 2002, 7 años después de asumir ese compromiso. La convención... Ojo, de asumir el compromiso, México asume el compromiso de crear, con los acuerdos internacionales. Ajá, de crear estos mecanismos para el adelanto de las mujeres, según se estableció en estas tres convenciones internacionales, CEDAW, Belén do Pará y Plataforma de Acción de Beijing. Entonces, se crean estos mecanismos y se establece además la obligación en estos compromisos de que esos mecanismos para el adelanto de las mujeres tienen que estar en la más alta esfera de gobierno. Y que tendrá que estar a nivel de una... A nivel de Secretaría General de Gobierno, me explico. Y además tienen que ser organismos autónomos, por eso son OPDs, organismos públicos descentralizados con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y con capacidad de gestión. Además tienen que estar dotados de una capacidad de coordinación. Entonces hay dos puntos ahí muy importantes que serían los básicos. Número uno, al serlo subsecretaría, bajaría de nivel. ¿Qué implica que baje de nivel? ¿Qué implica que baje de nivel? Que no tiene esa misma capacidad de gestión, de coordinación y de vinculación con otras instancias. Por ejemplo, yo no podría llegar con el secretario general de gobierno, con el secretario de salud o el de finanzas. Está subordinado. Está subordinado, implica subordinación. Entonces, la importancia de que se establezcan estos tratados internacionales, estas facultades y esta capacidad de gestión y de articulación y de coordinación y de comunicación de estos mecanismos para el adelanto de las mujeres, entiéndase, institutos nacional y estatales, en las distintas entidades federativas del Estado, implica que tengan esa facultad y esa capacidad de gestión y de articular esfuerzos
a nivel estatal y a nivel federal. Y de forma horizontal. Y de forma horizontal para poder transversalizar y permear a todos los niveles de gobierno, desde la federación, estados y municipios. Hay un tema, Trini, bien importante que tiene que ver también con estas facultades, el tema del presupuesto, el tema de los pesos y centavos. ¿Cómo van a operar estos programas y estas políticas públicas que se implementen si no se tiene acceso a los recursos? Para acceder a fondos internacionales de programas para adelanto de la mujer y para acceder a fondos federales de los programas que se destinan desde los fondos internacionales y de los propios fondos federales para los programas de adelanto de la mujer, tienen que hacerse a través de estos mecanismos que son los institutos estatales y los institutos municipales de las mujeres. Entonces, si se pierde ese marco normativo, se perderían también esos recursos. ¿Tú, no como habría forma de articularlos? ¿Como subsecretaría no tendría acceso a esos recursos? No, porque están etiquetados. Pero Enrique Alfaro, gobernador electo, ha dicho que se duplicará el presupuesto para el Instituto de Jalisciense de las Mujeres. A lo mejor él va a destinar un fondo o van a emitir una ley de ingresos o de egresos, perdón, en la que se amplíe mayor fondo para esos programas, pero hay otro tema que también considero un grave error de técnica jurídica y que yo lo atribuyo a desconocimiento de temas, nociones y conceptos en materia de derechos humanos de las mujeres, porque él está promoviendo 5 ejes rectores, o sea, que va a asimilar al Instituto Jalisciense de las Mujeres a nivel de subsecretaría y que lo va a meter en paquete con los 5 programas generales que él está manejando, que son los de las niños, adolescentes y personas adultos mayores, personas migrantes y grupos originarios, personas de la comunidad LGTBI, de la diversidad sexual, y personas con discapacidad. Entonces, nos está poniendo nos está asimilando a una condición de minorías o de grupos de personas en condiciones vulnerables. O sea, no somos hombres y mujeres, no, son hombres y abajo todas estas personas que tienen una característica que no especial. Ajá, entonces las mujeres estarían... que tienen necesidades especiales. Okay. Y las mujeres ni somos un grupo minoritario como lo son las personas con discapacidad, como lo son las personas de la diversidad sexual, como lo son las personas adultos mayores, como lo son los grupos originarios y personas de las comunidades indígenas. Uh-huh. No somos un grupo minoritario. Las mujeres, de hecho, somos el más grueso de la mitad de la población. Somos casi el 52% de la población. Entonces no nos pueden poner en un paquete con todos esos otros sectores o grupos minoritarios, porque además las funciones del Instituto Jalisciense de las Mujeres y de los institutos municipales de las mujeres que se coordinan con el Instituto Jalisciense de las Mujeres vía convenios de colaboración que celebran desde los cabildos, los ayuntamientos, pues atienden necesidades bien específicas de las mujeres y programas y políticas públicas y tratados internacionales que establecen planes de desarrollo para el empoderamiento de las mujeres, para el logro de la igualdad sustantiva, para generar condiciones materiales en la vida diaria para que las mujeres trascendamos esa desigualdad estructural de la que hemos sido objeto históricamente y generar condiciones para que las niñas, adolescentes y mujeres pues empiecen a transitar su camino en la vida de una forma distinta, obviamente apostándole también a la construcción de las nuevas masculinidades, porque si no cambiamos esa visión sexista, machista, en el imaginario colectivo, pues poco lograremos avanzar. ¿Qué hará G10 por Jalisco? ¿Qué hará G10 por Jalisco? Pues de entrada sumarnos, ya nos sumamos de hecho a este iniciativa que se generó desde Parité, Observatorio de Participación Política de las Mujeres y CLADEN, en torno a la petición al gobernador electo de que reconsidere la postura. Que deje al instituto como está. Porque además de transformarlo y de llevarlo a otra área, como sería una subsecretaría, estarían violando tratados internacionales, compromisos internacionales establecidos por México y yendo pasos atrás en los logros alcanzados hasta el momento estructuralmente para la igualdad sustantiva. Diana Redondo, no me quiero despedir, sino antes preguntarte. El día de ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una sentencia que te da la razón respecto a la violencia a la que fuiste sujeto cuando hiciste tu entrevista para una magistratura en el estado de Jalisco. Platícanos. Sí, esta recomendación la emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una macro recomendación el 5 de octubre de este año. Es la recomendación 42, diagonal 2018. Yo presenté una queja junto con otras
otras dos personas más y tres organizaciones civiles más, entre ellas CLADEN, Parité, Observatorio de Participación Política de las Mujeres y Mujeres Insurgentes. Esta queja se presentó por la violación de derechos humanos que se cometió en mi persona cuando el diputado Alberto Casas Reynoso me cuestiona sobre mi estado civil y de entrada me califica desde una postura católica, religiosa, para ser magistrada por mi condición de mujer divorciada. Entonces, eso atenta gravemente contra los derechos humanos de las mujeres, constituye una forma grave de discriminación en torno al estado civil de las personas. Lo importante es que esta sentencia obligara a las autoridades a la no repetición de los hechos, pero ¿qué recomienda la comisión? La comisión recomienda primero al diputado que ofrezca una disculpa pública en el No por redes, una disculpa pública en el seno de una sesión en el Congreso del Estado de Jalisco a mi persona y que se extienda a todas las mujeres de Jalisco. ¿Para qué? Para mandar un mensaje a todos los funcionarios en el ejercicio público. No se puede violentar ni discriminar los derechos humanos de las mujeres. Segundo, recomendaciones al Congreso del Estado de Jalisco propiamente legislar en materia de lenguaje incluyente, en materia de políticas públicas, legislar en materia de su ley orgánica interna del poder, propio poder legislativo, que terminen de elaborar el protocolo de actuación para las entrevistas y comparecencias a cargos de designación por parte del Congreso, con perspectiva de género, con lenguaje incluyente, favoreciendo la paridad institucional, que se positivice también la paridad al interior de las instituciones mediante acciones afirmativas y reformas legales que posibiliten que mujeres dentro del Tribunal de Justicia Administrativa, porque esta convocatoria era para el Tribunal de Justicia Administrativa, y en todos los órganos jurisdiccionales del Estado de Jalisco, que se positivice la paridad en las instituciones y en las designaciones a los más altos cargos y que se regule el movimiento de las mujeres en el escalafón al interior de los órganos. Bien, Diana, te agradecemos mucho, estaremos pendientes de la respuesta que dé este diputado y por supuesto que dé legislativo, porque están por irse ya el 1 de noviembre. Rinden protesta los nuevos. No, bueno, hoy es 23, ¿no? Hoy es 23, o sea, el jueves. Ajá. Ojalá tengas respuesta de aquí al jueves y no estaremos pendientes, por supuesto, y seguramente los medios de comunicación en Jalisco por el bien de la participación política de las mujeres en nuestro estado. Diana Redondo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Trini. Tiempo de la pausa, ya regresamos a Revista Jalisco.